era, el tema de tu sueño habla de que vos luches para llegar a tu meta, ¿ves? O sea, para cumplir tu objetivo. Y la idea era, yo tengo un amigo que es el manager de la banda, que es Cristian Salazar. Y él es cinturón negro de taekwondo, y queríamos hacer esas escenas de lucha para el videoclip. Y bueno, yo hablo con él y el chabón me dice que le diga al duende, Duende Ibarra, que es campeón mundial de acá de Corrientes. Y bueno, hablamos con él, el tipo muy, se prendió de una, ¿viste? Y hablamos y tiramos más o menos la idea cómo armar. Ponele que hablamos un viernes y al domingo, lunes empezamos a filmar. Y primero le digo a los vagos, tipo, vamos a hacer el videoclip. Y siempre, por ejemplo, no es por tirarle palo a nadie, pero muchas bandas se encierran y dicen, no, vamos a filmar algo, no sé, en una habitación, en un, qué sé yo, en un estudio, y filmamos así nomás y tocamos y listo, y no es así. O sea, yo tiramos a otra cosa. ¿Vos buscás innovar? Sí, queríamos hacer algo distinto y llegar a, no sé, algo original. Y bueno, tiramos esa idea, o sea, yo le tiré la idea. Porque ni siquiera yo le dije a los músicos, yo me fui, hablé nomás con el manager y hablé con el duende y empezamos a filmar todas las tomas del duende con sus luchas, las escenas de entrenamiento y demás. Pero esas escenas de entrenamiento que muestran en el video son exclusivas para el video, ¿no es cierto? Son exclusivas del video. Esa escena no vas a encontrar en ningún otro lado. Sí. Como a pesar de que el tipo tiene, porque él tiene su gimnasio, suele hacer propaganda para su gimnasio con sus escenas, sus filmaciones, pero no trajimos nada de ahí, sino que fue exclusivo para él. Nos fuimos a la costanera, filmamos varias técnicas, estuvo bueno, buena experiencia. Y luego la idea era tener escenas de entrenamiento y escenas de lucha de él, que se vaya más o menos viendo en el video tipo el objetivo del tipo de luchador, como él pelea y se esfuerza para llegar a su objetivo, a ser campeón y demás. Bueno, la próxima filmación fue en el gimnasio de él. Se hizo un par de escenas de lucha con un compañero de él, se llama Coto, creo que es de Puerto Rico el nombre, también es campeón, y filmamos ahí en el ring, en el gimnasio, un par de tomas, y luego pasaron 3 días más y le digo a la banda, vamos, tenemos que filmar jueves porque es el único día que tenemos para, ese ya era la toma de la banda, ¿me entiendes? Y bueno, están los que se cuelgan, qué sé yo, el baterista, por ejemplo, fue miércoles, yo le digo, mirá, mañana sí o sí tenemos que filmar, a tal hora, qué sé yo. No, yo tengo que salir con la otra banda. Ya empezó con la excusa. Ya empezamos con el otro pie, así. Yeah. Le digo, no, suspendan todo y qué sé yo, y vamos, y vamos, y vamos. Y como es, bueno, y le metimos. Mirá, ni siquiera teníamos grabado, porque el CD está grabado con un vocalista. El vago que iba a estar, tuvimos problemas con ese vocalista con el que se grabó el CD. Y pusimos un nuevo vocalista para la filmación. Y fíjate, tuvimos que hacer, ir a la filmación, estábamos ya sobre la hora. Fuimos a filmar eso, el video, y ni siquiera teníamos la voz del chabón. Le mandamos. Nos jugamos. Bueno, filmamos, salió todo bien, qué sé yo. Creo que a los 2 días después nos fuimos al estudio con este nuevo vocalista y ahí grabamos y lo añadimos. Y de la edición se encargó Macu Donato, que es el mismo que filmó, ¿viste? El mismo camarógrafo. Él ya tiene su hobby, su pasión por esas cosas y hizo un buen laburo. Como es.
y salió lindo. La verdad que les renovó y salió lo que queríamos, incluso salió mejor porque yo tenía una cosa en la cabeza que era hacer con mi amigo que él haga sus artes, qué sé yo, pero cuando él me dice, no, vamos a hablar con este, él es campeón mundial, esto, lo otro, fue tipo, wow, ¿me entendés? Algo mejor, ¿viste? Más serio, más copado. Y salió mucho mejor, ¿viste? Y la gente que vio el videoclip, la verdad siempre todos tuvimos críticas positivas. En cuanto a mí me gustó que cómo estuvo armado el video, y me gustó cómo estuvo representado lo que es el rock del litoral, lo que es el rock de Corrientes. A mí me gustó cómo estuvo representado mostrando las cosas más llamativas de acá de Corrientes, como es la Cotanera, Puente, etcétera, que estuvieron bien representadas en el video. A mí me llena de orgullo porque como soy correntino, bueno, me gusta ver cómo crece, digamos, el rock de acá, ya sea en un video o musicalmente. Pero bueno, hay esas personitas por ahí dando vuelta acá que son músicos, son buenos músicos, pero a su vez también son un poco cerrados. Hay muchos músicos buenos acá, pero quizás muchos no se animan. Porque está el que, ¿qué músico no quiere, no sé, llegar a Alemania o en el ambiente de lo que hacemos nosotros, heavy metal? ¿Me entendés? ¿Quién no quiere llegar al Wacken, que es el festival más grande de heavy metal del mundo, está en Alemania, viste? Pero muchos se encierran y dicen, no, estamos corrientes, no podemos, necesitamos mucha guita, necesitamos esto. Mi punto de vista con el tema, con eso de que se encierran, de que porque es cierta parte del mundo no vas a tener éxito, me parece totalmente estúpido. Puedes tener éxito en cualquier parte del mundo, todo depende de vos. Todo depende de vos y tu trabajo y lo que hagas y hasta dónde quieras llegar. Por eso, yo cuando hablé con otra banda, que pueden verla en este canal, se llama Dismorphia. Cuando hablé con los chicos de Immortal, yo le dije, ustedes suenan muy bien, digo, no se queden. O sea, esto fue fuera de cámara, no se queden. No tienen nada que envidiarle a bandas de otros lados. ¿Sí? Esfuércense y van a ver que no tienen la necesidad de salir de acá. Y desde acá ustedes van a ser famosos. Es que así, por eso este tema, tu sueño, el tema del videoclip, habla de eso, ¿viste? Tipo, que vos luches, o sea, metele para adelante, ¿no? Claro. Obstáculos hay siempre, sí o sí hay obstáculos en todos los sentidos, o sea, no solo la música, en cualquier etapa de la vida vas a tener un obstáculo, pero avanzá, o sea, tirá y jugate hacia lo que vos querés, ¿no? Por eso hicimos esto, ¿viste? Por eso escribí esa canción, todas las canciones de Seven las escribí yo. Y no solamente en esta canción, sino en todo el disco damos ese mensaje positivo. Y en este tema habla de eso, ¿me entendés? No, que no sé qué, o sea, hay muchos virtuosos, ¿no? O sea, tanto violero, baterista, que sé, vocalista también, pero se quedan justamente por la manera de pensar que tienen, ¿viste? No, que necesitamos guita, que esto, el otro, pero todo se consigue. Todo, claro que sí. Claro que sí. Hay bandas, fíjate, hay bandas que están, qué sé yo, con un paso más adelante que, no sé, vendían algo, fabricaban algo, vendían y se compraban sus equipos y hay esas cosas, boludo. Eso está bueno, ¿me entiendes? O sea, porque creen en lo que hacen. O usarlo en las redes sociales, que se usan mucho hoy, por ejemplo. Las redes te ayudan mucho. Muchísimo. Por ejemplo, lo que es descargas, qué sé yo, videos en YouTube, Twitter, Facebook, todo sirve, todo vale para difundir lo que es la música y es una muy buena ayuda si la saben, es una buena herramienta si la saben usar como medio de comunicación y de difusión, ¿no? Bueno, en este caso, no, lo que es en territorio rock, ya hay canciones descargadas tuyas en el canal. Que bueno, a ver.
nuestro canal a ver porque saltaba el copyright. Si no sacaba yo eso, no podía cargar el video. O sea que nosotros teníamos la primicia hace mucho tiempo de este video y ya estaba cargado acá. Para que sepan. Para que sepan que siempre estamos adelantados. ¿Y cómo es? Igual vamos a hacer un, como se dice, hay que hacerle un retoque a eso porque todas las mezclas, todas las canciones se mezclaron de nuevo. Ahora suena mucho mejor, o sea, se mejoraron el sonido de la batería, las violas se volvieron a grabar. Pulieron todo. Pulimos todo. Pero yo digo, guarden eso, esa cosa en bruto, que consideran ustedes en bruto, porque eso se transformará con el tiempo en algo inédito y verán la diferencia que había en un tiempo con otra. Sí, hay diferencia. Y sí, estaría... Sí, vamos a hacer eso. ¿Cómo es? Y el disco de Seven está formado por... Son 10 canciones, de las cuales son 2 instrumentales, porque el disco era como algo solista, tipo... yo soy guitarrista de la banda Vestigio, una banda de metal inspirada por Hermética y Malor, más o menos esa onda. Sí, sí. Conformada con el amigo Differ. En la voz. Santiago en el bajo y Marcelo Silvestri, que es el baterista de Seven, actual baterista. Hacemos Vestigio, ¿viste? Y como es. Bueno, yo quise hacer lo mío aparte. O sea, tenía mis canciones, tenía, qué sé yo, como compongo también para Vestigio. Tenía ya mis cosas. Yo le quería dar mi toque personal en las letras y demás, ¿viste? Salió así, armé el disco, le dije a los chabones, güey, que me hace la gauchada del aguante para grabar. Nos fuimos a un estudio, grabábamos todo, ¿sí? Y así salió esto, viste. Y para que no sea algo como muy, no sé, o sea, los vagos me hicieron el aguante. Me dijeron, ponele Darío Seven, sí, que sea algo tuyo, qué sé yo. Pero mi idea era que salga, o sea, que todos estén cómodos, viste. No quiero que venga, que el vocalista cuando toquemos en vivo se sienta como que es un invitado o qué cosa. Yo quiero que sea, se sienta parte. O sea, lo que vos no querés lograr es marcar autoridad. O sea, no querés mostrar que vos sos la autoridad, digamos. Exacto. O sea, que todos se sientan bien. Exacto, que todos se sientan como que somos todos iguales, que somos toda una banda, ¿me entendés? Claro. Y bueno, cuando estuvimos charlando del tema del nombre de la banda, yo le dije, pónganle usted el nombre, algo que no sé. Y bueno, y el bajista tiró la idea, que es Frank Salazar. Tiró la idea y dijo, bueno, pues vamos a poner un nombre que sea relacionado con la tío. Y le pusieron Seven. O sea, decidieron ellos. Yo le dije, bueno, si les convence, ¿dónde están ustedes? Dije, bueno, sí, vamos a ponerle Seven y quiero Seven. Da la casualidad que también hay una banda que se llama Seven. Pero se escribe distinto, que es una banda de México. Ah, también puedan verlo en este canal, lo pueden ver. Se escribe S7N. Ah, mira vos. Seven, una banda de México que se promociona en Estados Unidos. Y acá en Argentina hay una banda llamada Seven en corriente, pero se escribe distinto. Sí, que sería séptimo. Claro, la diferencia. Y sí, y Seven viene de... o sea, yo quería ponerlo Seven, sin H, ¿viste? Que sería 7. ¿Por qué? Porque las letras de las canciones son positivos, con mensaje positivo, como te dije, pero también refleja las cosas relacionadas con mis creencias, con Dios y demás, ¿viste? Y por eso yo reflejo el 7, que el 7 es el número de Dios, o sea, el número de la perfección. Sería un número positivo, ¿no? A eso vamos. Por eso quedó 7. Y yo decía, no, 7 no suena, o sea, no queda bien. O sea, si ponía Darío 7, por ejemplo, no va, ¿me entiendes? No. Y además acá hay una banda, Séptimo Hijo, que ya, bueno, se separaron. Y medio que no me gustaba, ¿viste? Y por eso le puse, bueno, Seven. Quedó Seven y generalmente todos me llaman así, ¿viste? No, ni siquiera me dicen Darío alguno, me llama Seven y quedó Seven, ¿viste? Pero por eso justamente Seven. Sí, bueno.
Y bueno, gente, hasta acá hemos escuchado al señor Darío Seven, que nos chamulló, nos contó un poquito cómo viene la mano con el video, el detrás de cámara, un poco de los CDs. Y ¿dónde pueden conseguir la gente su material? Mira, esto es lo cómico, porque ya tenemos videoclip y todavía no se lanzó el CD. Y me van a contactar en Facebook. Darío Seven. Darío Seven. Hay cualquier duda. Igual los managers se están encargando de hacer la página, así que todavía no salió, por eso no te puedo dar la dirección. Okay, bueno. Pero en Darío Seven en Facebook. En Darío Seven buscamos. Gente, busquen Darío Seven. Quéjense con él. Sí, digan lo que quieran. Hagan lío, digan, che, me gustó el video clip, ¿cuándo hay más? Más la información que ya están viendo al costado. Disfruten de la canción de tus sueños, de la banda Seven de acá de Corrientes Capital Argentina, para el mundo, a través de Territorio Rock. Y mi nombre es Gustavo Alegre. No voy a dar la cara en este momento con el peso a las pelotas. Pero bueno, acá le mandamos un saludo muy grande. Gracias a Darío por la entrevista a último momento. Pero la hicimos, que es lo que importa. Bueno, esto es todo, gente. Seguimos, suscríbanse, compartan, denle me gusta y todas esas cosas que ya saben. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Yeah.